Después de 35 días, el programa Hoy No Circula terminó oficialmente con 2.500 vehículos enviados al corralón, pues a pesar de las restricciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, muchas personas seguían utilizando el automóvil creando todo tipo de pretextos. Esta es la primera vez que Puebla aplica este programa, sin embargo, no fue bien recibido por los automovilistas que buscaron la forma de arreglárselas para salir a las calles con su vehículo, demostrando la poca disciplina ante la contingencia sanitaria, ya que esta medida se implementó para disminuir la movilidad de la población y reducir el índice de contagios por COVID-19. Si bien el programa solo fue una medida provisional y no hubo multas ni infracciones por circular en días que no corresponden, sí dejó al descubierto la poca empatía de la población ante este tipo de situaciones, anteponiendo el interés personal sobre el interés colectivo. El programa Hoy No Circula quizás pudiera implementarse en un futuro, pues esta medida puede ser impuesta por razones ambientales, y si los automovilistas no la respetaron durante la contingencia sanitaria, las autoridades podrían implementar sanciones severas que podrían obligar a los conductores a respetar el programa.